gracias. Pues siguen sin contestarme. De los 170 millones de barriles que no alcanzan a cubrirse con las coberturas petroleras más el FEIP, ¿cómo le van a hacer para cubrir este hoyo de ingresos? Segundo, respecto del gas natural, toda en la reforma energética se entregó un compromiso público de aumentar la producción actual de 6 mil millones de pies cúbicos diarios a 8 mil millones de pies cúbicos diarios, la producción de gas natural. Y además la Estrategia Nacional de Energía 2014-2024 dice que tenemos suficientes reservas de gas natural para cubrir 45 años. Pero lo que hemos leído y lo que acaba de mencionar, señor subsecretario, es que vamos a importar gas natural de Estados Unidos, no a producir gas natural que tiene México en sus reservas para 45 años. Esto es gravísimo y tiene mucho que ver con el tema internacional, porque lo que está pasando es que a través del método fracking, que es muy peligroso, muy contaminante, pero altamente caro, a través del fracking, Estados Unidos está elevando su producción tanto de gas natural como de petróleo natural o shale, los llamados lutitas. Y este incremento en la demanda está ocasionando esta caída de precio. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con lo internacional, porque Arabia Saudita, que produce 11 millones de barriles diarios de petróleo, no quiere dejar ser el primer lugar. Ahorita Estados Unidos está produciendo 8, 9, y a como va, puede rebasar Arabia. Arabia, que ha sido líder por años, tiene guardado petróleo para aguantar 20 años, 30 años, pero México no. Entonces, no puede uno ayudar a Estados Unidos a que no le gane Arabia Saudita con los pocos y escasos recursos que tenemos en México. Lo que debemos hacer es producir para nuestro mercado nacional, dejar de malbaratar los recursos petroleros, etcétera. Luego, me voy al tema de la ronda 1, porque el tipo de contrato que ustedes dieron fue para aguas someras. Y toda la reforma energética, los spots, las argumentaciones, las ponencias, todo el argumento fue que Pemex no sabía y no tenía qué hacer en aguas profundas y en recursos no convencionales. Y que entonces las transnacionales vendrían a explorar y a explotar en recursos no convencionales y en aguas profundas. Y ahora resulta que les dan las aguas someras, donde Pemex ha sido líder a lo largo de los años, que tiene toda la experiencia, toda la tecnología y todo el personal calificado, pero además ya tiene todos los estudios de exploración, tiene un nombre técnico, exploración inicial. Ya nada más falta perforar. Es producir nosotros en aguas someras sería más rentable, porque eso nos daría el 100% de rentabilidad, que la bicoca que nos dan de regalías, el impuesto sobre la renta y el porcentaje pírrico que va a quedar después de una utilidad operativa bastante reducida en esas licitaciones. Y lo otro es de que, termino diciendo que necesitamos, pues, que lamentablemente el gobierno federal siga esperanzado al crecimiento que tenga Estados Unidos. Y Estados Unidos aparentemente va a crecer al 3% o un poquito más, pero las exportaciones de México tienen un bajo contenido nacional y estamos exportando importaciones, y por eso es tan bajo el valor de nuestras exportaciones. Por eso tiene un efecto muy mínimo en nuestro sector externo. Hay que dejarle de apostar al sector externo e irnos a hacer cosas audaces, cosas importantes, ante un escenario que no va a ser de corto plazo. Esta volatilidad de los mercados va para mediano plazo, no es de un año, no es de 2015, y tenemos que verlo así, porque así está el panorama internacional. Las reformas estructurales, en efecto, no están funcionando. Ustedes dijeron que si se aprobaban todas las reformas estructurales, en 2015 tendríamos un crecimiento de 4.7%, y ahora nos salen que va a ser de 3%, y le aseguro
que no va a ser de 3, y no porque sea profeta o no porque sea divina, simplemente porque hay una ciencia que se llama prospectiva, que si uno hace algunos cálculos, se puede determinar que ni yendo a bailar a Chalma pueden entregar en este escenario internacional un 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Va a salir, como lo dijeron en 2014, 3.7, luego lo redujeron a 3 y quedó en 2%. Así va a cerrar el 2014. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el mercado interno, mejorar los salarios y aumentar los empleos de calidad. Segundo, una política industrial endógena que nos permita sustituir importaciones. Tercero, implementar una política para hacer productivo nuestro campo y en lugar de estar exportando miseria y migrantes, podríamos estar produciendo alimentos para todo nuestro pueblo y mejorar las condiciones de vida. Gracias.